Now, come on, come on. And please do not inflate your life jacket until you've left the aircraft. Too much. You spoiled it. Apóstol, ¿a dónde vamos? Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en este momento en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Estamos ahora camino a Miami. Luego estaremos ministrando en Santiago el día jueves. Luego salimos para Mendoza a una conferencia de liderazgo el día viernes. Y después estaremos ministrando también en la cumbre de liderazgo y también de consolidación en Manta, Ecuador. Así que espero que te guste este blog. Como siempre te lo digo, suscríbete, deja tu comentario, pone tu like y comparte esto. Espero que te esté edificando. Que Dios te bendiga. Estamos viajando para Chile. Hemos llegado acá a Santiago, hemos recién aterrizado. Hoy nos vamos a encontrar con varios pastores, algunos pastores que vienen de Concepción, también pastores de acá de Santiago. Hola. Yo la acompaño, venga. Qué bueno verla. Que te bendiga mucho. Si quieren que conversemos un poquito, le puedo pedir a Jimmy que se retire y quedamos más solitos. Sí, ¿está bien? Como usted dice, sí. Okay. Jimmy, Dios te bendiga. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevas en el ministerio pastoreando? Un año. Pero como le digo, desde el 9-10 de marzo ocurrió algo totalmente diferente en nuestra vida. Amor por la gente, pasión por la gente. Yo creo que el llamado de Dios es algo que no se puede escoger. El llamado es una imposición. El llamado es algo que te atrapa. Y aunque uno a veces lo quiere hasta dejar, porque el llamado cansa, a veces el llamado de Dios viene con frustraciones, a veces el llamado no es lo que uno esperaba, entonces uno almáticamente siente hasta deseo de tirar la toalla. Pero el llamado también tiene un fuego tan intenso que no te deja rendirte. No hay pasos de fe sin arriesgar muchas cosas. Cuando uno da pasos de fe importantes en la vida, uno pone en juego su dignidad, uno pone en juego su reputación, uno pone en juego su nombre, uno pone en juego relaciones de muchos años. El reino de Dios es algo tan severo y tan radical que
si tú vas a tener algo que va a ser más importante en tu vida que el reino de Dios, eso que tengas primero, sea un auto, sea una casa, sea un familiar, sea una relación, eso que tú tengas primero que el reino te va a abortar todo. Cuando Él nos permitió entrar a su vida, cuando Él nos permitió sentarnos en su mesa de gobierno, cuando Él nos permitió entrar en su familia, entrar en Suecia, yo entendí que no hay abuelos espirituales, que hay un padre de la visión. Y tus hijos espirituales, ellos tienen que saber que Él es el padre de la visión. No es un abuelo espiritual, no es el padre de la visión. Tus hijos, todos, tus nietos, todos los que nazcan, los hijos ministeriales que puedan nacer, todos tienen que entender que Él es el padre de la visión. Por eso nosotros sacamos, nuestra iglesia se llamaba la casa de la familia. Pero yo cuando dije, Señor, yo tomo todo, esto queda todo de lado. Y es IMC Concepción. Esa es la idea de tomar una paternidad. De tomar una paternidad. Que eso a mí se me tuvo que revelar, porque para mí eso también fue lucha. Para mí, tomar una paternidad y dejar el nombre, dejar mi sueño. Entonces tuve que estar con Dios y el Espíritu Santo me enseñó y me reveló. Y yo dije, ya, es claro. Hasta el final. Vamos a poner esto en mucha oración. Yo creo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 16, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando se te revela el llamado de Dios en tu vida, todo cambia. El llamado de Dios no es una invención humana, sino que es una revelación divina a tu espíritu. No solamente Dios te salvó de algo, sino que también te llamó para algo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. El llamado de Dios es algo tan extraordinario que una vez que se te revela, todo el puzzle, todas las piezas del rompecabezas entran en su lugar. Entiendes aún el porqué de todo lo que has vivido. Crisis, problemas, tragedias, dolores, sufrimientos. Aún los dolores más grandes de tu vida van a adquirir valor y vas a entender el porqué. Alguien que ha sido atacado en el matrimonio y en la familia va a tener un mensaje, va a tener un testimonio de restauración familiar. Alguien que quizás ha sido atacado en el área financiera va a ser un libertador económico y a lo mejor un financista para el reino de Dios. Alguien que a lo mejor fue atacado en el área de la depresión va a tener un ministerio que va a traer liberación y restauración emocional a muchas personas. A veces la gente me pregunta, ¿cómo puedo descubrir mi llamado? ¿Cómo puedo reconocer para qué estoy aquí en la tierra? Creo que hay 5 cosas importantes. Número 1, el dolor. Tú tienes que aprender a diferenciar indiferencia de indignación. Todos nosotros cargamos dolor o sentimos indignación al ver algo. Dice la Biblia de Jesús que Él, al ver las multitudes, tuvo dolor, tuvo compasión por ellas. Número 2, la pasión. Pasión es ese fuego que te hace arder y que te ayuda a seguir sirviendo aún en medio del sufrimiento. Dice la Biblia acerca del profeta Jeremías que un día él decidió no volver a profetizar, pero cuando él también decidió callar, dice que había un fuego en sus huesos que no lo pudo soportar, no lo pudo sufrir más y tuvo que seguir profetizando. Número 3, el ataque. Reconoce en qué área tú más has sido oprimido y dónde tú más has sufrido. Puede ser que de esa área de tu mayor crisis, Dios levante tu mensaje y tu mayor testimonio. Número 4. Otra gran señal que te ayuda a descubrir para qué estás aquí en la tierra son los dones. Hay cosas para las que no has tenido ni que estudiar ni que esforzarte. Todos nosotros hemos recibido habilidades, dones, talentos, destrezas y habilidades que son naturales en nosotros. Número 5 y último, tus autoridades. Aunque tu llamado es personal y es individual, te lo dio Dios, requiere de pastores, requiere
requiere de cobertura, de autoridades que te puedan guiar. Esto es muy delicado. Aún Jesús nos mostró con su vida que Él no pudo llegar y comenzar su llamado y su ministerio sin ser señalado por el profeta de su tiempo, que era Juan el Bautista. Por eso Dios nos dio autoridades que nos puedan guiar y que nos puedan ayudar. Cuando tú puedes esperar el tiempo de Dios y tú puedes obedecer cobertura, te va a pasar lo que le ocurrió a Jesús. El cielo se le abrió, la unción bajó y el Padre Celestial lo reconoció. Toda persona que puede escuchar autoridad va a tener siempre un favor especial y un respaldo sobrenatural. Ahora vamos a ministrar a la iglesia del apóstol Cristian y Evelyn González, de aquí de Santiago. Y vienen muchos pastores de diferentes partes de Santiago y de Chile. Bendiciendo, te bendeciré. Ah, muy bien. Gloria. Mira, hermano, usted tiene que servir al Señor, ¿eh? Sí, usted tiene un llamado poderoso. Le serví, pero nadie me descargué, porque no estuve de corazón. Pero ahora... ahora lo entiendo. Ahora es tu tiempo. Dios, va a hacer, Dios va a hacer algo grande contigo. Sirvo, te dediqué hasta la calle. Muy bien. Viene un nuevo tiempo para ti. A ver, sí. Dios te bendiga. Amén. Le presento aquí a Jimmy. Hola, ¿cómo están? Doctor, bendiciones. Gusto verlo. Bienvenido, bien, ¿cómo le digo? Pero muy bien, estarte aquí. Apóstol, sí. Te necesito pasar por la por el hotel para buscar las llaves del apartamento que hemos arrendado. ¿Ya? Y de ahí seguimos para San Martín. Okay. Fue muy emotivo, más de lo que pude expresar la primera vez que volví a Mendoza. Era una sensación especial. ¿Dónde nació? ¿En Godoy Cruz, me dijo? Mi mamá me dijo que es un hospital que derribaron. El hospital Emilio Civil. Debe ser ese. ¿Cómo nacimos ahí? ¿En el parque? En el parque. Ahí. Yo me siembro en el momento en lo que yo estoy haciendo. Si yo estoy con mi familia, yo estoy con mi familia. Si yo estoy acá, yo voy a estar 100% acá, mente, alma, corazón. Yo no tengo eso de que estoy dividido en lo que hago. Y si voy a estar con un pensamiento de división interno, indefinido, pucha, no debería estar acá, entonces no viajo, no vengo, no hago la obra, no me meto en el llamado. Pero el llamado requiere de esto. Jesús le dice a uno, que le dice, déjame que primero me vaya y me despida de los de mi casa. El Señor le dice, no. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y el que puso la mano en el llamado de Dios, esto es parte del trabajo. Tienes que a veces ofrendar a tu familia. Es con eso lo que luchamos todos los pastores en el mundo entero. Que la gente entienda el valor del compromiso. Estamos en Mendoza. Ahora vamos camino a ministrar a la iglesia Fuente de Vida del apóstol Juan Carlos y Eli Daldi. Así que recuerda dejar tu comentario, suscribirte. Vamos aquí con el apóstol Fabián García, uno de los hombres claves aquí en Mendoza. No hay nadie que se compromete en el reino de Dios que jamás haya perdido.
amigos, los que sirven al Señor, aunque estén pasando pruebas hoy, van a acabar sus días siendo honrados por el Padre. Hola Jimmy. Hola Pastor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ahora vamos a administrar al Ministerio de Jesucristo la esperanza de hoy del apóstol Fabián y Claudia García. Así que esperamos algo poderoso para esta noche. Ya. Y esta palabra realmente va a marcar un antes y un después para esta iglesia. Amén. Es un ministerio poderoso acá, así que quiero que lo conozcan. Vamos acá con el pastor Manuel y también con el servidor Darío. Pastor Manuel, te quería preguntar, sí. ¿Qué ha significado para ti el llamado de Dios en tu vida? Para mí el llamado de Dios significó, fue una salvación, porque desde mi adolescencia internamente viví muy triste. Así que cuando Cristo me llamó, cuando sentí esa palabra que escuché un miércoles por la noche, el apóstol Fabián, fue algo que explotó dentro mío y de ahí sentí que mi vida tuvo sentido. ¿Y de ahí nunca más? Nunca más lo solté, jamás. Para mí fue muy, muy, muy importante el llamado en mi vida. Me da sentido, creo que yo puedo llegar a decir que es por lo que respiro todos los días. Me da fuerza. Hay días que con congresos como estos pasamos el día entero afuera de casa y no tengo problema, no tengo problema en hacerlo. Es más, no creo que ni hambre me da. No me da sueño, no me canso, no nada. El llamado es como hasta como un combustible. Una esponja en todo lo que el pastor, el apóstol traiga, lo quiero. Amén. Amén. Lo quiero. Así que le vamos a poner una vez más. Lo quiero. Apóstol, lo queremos. Sí. Demasiado. Amén. Gracias. Esta es su casa y esta es su familia. Aquí en los. Estoy en esta tierra por causa de un llamado eterno. A través de todas las escrituras hay un cordón rojo, hay algo que usted va a notar. Y es que todos nosotros hemos nacido, estamos en esta tierra, porque nuestro nacimiento manifiesta que somos la respuesta de Dios para un tiempo, para una época y para una generación. El diablo no es tan inteligente como aparenta. ¿Por qué? Porque usted puede leer su ministerio por el área donde el enemigo más te ha atacado. Usted sabe que un niño tiene un llamado especial porque salió diferente a los otros. Usted tiene que saber que cuando una maestra atea, una maestra que no cree en Dios, te rechaza el hijo, el profesor que tiene después te rechaza a tu hija, porque el diablo comienza a atacar desde temprano a aquellos que tienen un sello de llamado, un sello de eternidad, un sello de ministerio. Así que usted tiene que en estos días leer que por donde el diablo te está atacando, por ahí viene tu ministerio poderoso. Mire cuántos llegamos al evangelio, me incluyo yo no llegué por la buena. ¿Por qué? Porque aún el diablo en eso le sirve al Señor, porque lo que nos iba a destruir, Dios lo usó para salvarnos y traernos al camino de la luz eterna. Cuando usted no se quiere convertir, eso es rebelarse a Dios. Cuando usted no quiere entrar en el compromiso con el llamado, eso es rebelión a la visión. Y Pablo dice, no dice, no fui rebelde a Dios, dice, no fui rebelde a la visión. Jesús dejó claro que no existe neutralismo en esto. Usted no puede creer que usted al hacer nada no destruye. Por eso Jesús dejó claro, el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no es conmigo, así que si usted no se mete en el llamado, le tengo noticia, usted es enemigo de Cristo. Es que una carrera
es una decisión humana, pero el llamado es una elección eterna. El llamado usted no lo puede inventar, el llamado usted no lo puede crear, el llamado usted solo lo puede descubrir. Por eso le dice Dios al profeta Jeremías 1:5, y cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí, te aparté y te di por profeta a las naciones. Es que el llamado es vivir exclusivamente, no para tu voluntad, sino para la voluntad del que te envió. El día que a usted se le revela llamado, se le acaba su voluntad y a usted se le tiene que revelar Juan 6:38. El Padre te va a hablar, la unción va a bajar. ¿Por qué? Porque a los llamados Dios los va a respaldar de forma extraordinaria. Aleluya, aplauda al Rey de Gloria. Va a haber respaldo sobrenatural. Cuando a usted se le revela el llamado, usted tiene necesidad de ser parte de esto. Usted quiere estar en esto. Usted no tiene vida fuera de esto. Usted ama la visión, duerme con la visión, sueña con la visión, come con la visión, tiene pesadillas con la visión, desayuna con la visión, se ducha con la visión. La visión y el llamado es todo en tu vida. ¿Cómo están? Saludos para el canal de Rodolfo. Aquí estamos yendo camino hacia el aeropuerto. Les habla, mi nombre es Javier, un Uber driver de aquí de Miami. Soy cubano de Miami. Y un saludito para toda esa gente que sigue en este canal. Y estamos aquí ahora mismo en Miami, camino hacia el aeropuerto, con estos señores que la han pasado súper bien en Miami. Gracias. Muchas gracias. Saludos.